año 2004 ha sido positivo para la Universidad Industrial de Santander en el área de investigaciones. Sus centros, grupos y corporaciones se han hecho merecedores de un alto reconocimiento en el ámbito nacional, con 27 proyectos aprobados por Colciencias y un aporte total de 1.760 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los centros investigativos más importantes del país. Entre las funciones misionales de la universidad se encuentran naturalmente la formación de profesionales y por otra parte la proyección a la comunidad a través del conocimiento generado al interior de la misma. La investigación permite no solamente generar nuevo conocimiento per se, sino que la formación que se da a los estudiantes, a los nuevos profesionales, sea de un conocimiento fresco y de la misma manera que las actividades de proyección a la comunidad sean el reflejo de ese conocimiento, esa experticia que se ha desarrollado al interior de la comunidad universitaria. De allí la importancia y el hecho de que la investigación sea la que en últimas mantiene viva la esencia de la universidad. La Facultad de Ciencias Humanas ha tenido una representativa aparición en el área de investigaciones con sus trabajos interdisciplinarios desarrollados a partir de la diversidad de saberes que se conjugan al interior de la facultad. Tal es el caso de sus proyectos en literatura colombiana y el desarrollo humano en Santander. En la Facultad de Ciencias Humanas, la investigación de alto nivel básicamente se desarrolla junto con los programas de posgrado en maestrías. Tenemos maestrías en historia, en semiótica y en educación. Entonces, a este nivel, necesariamente el elemento o el desarrollo de la investigación es prioritario. En ese sentido, las investigaciones que se hacen allí articulan los diversos saberes de las disciplinas sociales, que en el caso de ciencias de la Facultad de Ciencias Humanas lo constituyen 8 escuelas. El objetivo siempre de las investigaciones en ciencias sociales humanas, no necesariamente la Universidad Industrial de Santander, sino en general, es encontrar las explicaciones a los fenómenos y a los problemas sociales. Eso, por lo tanto, es también el objetivo de la Facultad de Ciencias Humanas con relación a la investigación y mirar, lógicamente, los problemas desde las diferentes disciplinas que existen en nuestra facultad, que son la historia, el trabajo social, la economía, el derecho, la filosofía, la educación y los idiomas. Tenemos el grupo de investigaciones en resiliencia dirigido por la doctora Susana Gómez. Esto es algo muy importante, es un tema relativamente nuevo en las ciencias sociales. La resiliencia desde el punto de vista de la metalurgia consiste en esa capacidad que tienen los metales para después de un impacto muy fuerte, resistir ese impacto y además la capacidad de reponerse para seguir siendo el mismo metal. Entonces, en las ciencias sociales se ha tomado ese término para explicar cómo hay ciertos seres humanos que a pesar de todas las dificultades que tienen que vivir, pueden salir adelante, inclusive pueden ser exitosos dentro de su medio. Básicamente hay dos enfoques del desarrollo. Uno que está referido a lo que es la producción de bienes y servicios, que se mide a través de lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, y un segundo enfoque que tiene más connotaciones de lo social, que descansa más en mirar cómo le está yendo a la gente de carne y hueso. Este segundo enfoque, finalmente, el programa de las Naciones Unidas estableció lo que se conoce como el Índice de Desarrollo Humano. Este índice permite calcular si a lo largo del tiempo las condiciones de vida de la población en general están aumentando o disminuyendo. Si el índice de desarrollo humano es alto, significa que socialmente estamos mejorando, es decir, que hay mayor desarrollo. Y si el índice de desarrollo humano es bajo, significa que o no se está evolucionando satisfactoriamente o puede estar retrocediendo en la calidad de vida.
El problema radica cuando usted analiza la tercera variable fundamental. Esta variable son los ingresos. Si bien es cierto en términos nominales, los ingresos aumentaron, en términos reales decayeron. Es decir, que estamos con problemas de distribución de ingresos. Y sobre todo con un problema que parece relativamente grave, en el sentido de que se está profundizando la inequidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos se están concentrando en grupos reducidos de personas, mientras que la mayoría gana poco, pocos ganan mucho. Eso es importante señalarlo porque las políticas tendrían que ser encaminadas a corregir un poco estas fallas. Otra de las investigaciones es el, o de los grupos de investigaciones, es el grupo de Judith Nieto y Ana Cecilia Ojeda sobre literatura. En estos momentos ellos están trabajando mucho en cómo a través de la literatura o mediante la literatura mejor se puede también ver cómo está contribuido a la formación del Estado Nacional. Ellos están estudiando este fenómeno a través de los escritos que hay sobre El Libertador y sobre Manuelita Sáenz. Nuestro trabajo se trata de mirar las postulaciones del Estado Nacional en la literatura colombiana del siglo XIX, es decir, mirar las huellas que la construcción del Estado Nacional colombiano va dejando en la literatura colombiana del siglo XIX fundamentalmente. Partimos de textos fundacionales, como por ejemplo Mi delirio sobre el Chimborazo de Simón Bolívar, 1822, y hemos avanzado al estudio de la novela Manuela de Eugenio Díaz Castro, un estudio, una mirada política, un análisis político de esta obra literaria, y el objetivo es continuar hacia otras obras literarias del siglo XIX y siglo XX. En el caso del análisis que hemos realizado sobre El delirio sobre el Chimborazo de Simón Bolívar, lo más interesante para el trabajo es mirar cómo el texto absorbe una serie de elementos culturales de diferentes culturas, por ejemplo, la cultura clásica grecorromana. En el mismo nombre del Chimborazo se está absorbiendo la cultura prehispánica, la cultura de la Ilustración, y así el texto absorbe diferentes momentos. Uno puede hacer una reconstrucción cultural de la época, del momento, a partir del trabajo que se hace con el texto. El Instituto de Educación a Distancia informa a la comunidad UIS que las inscripciones para el primer semestre del 2005 se encuentran abiertas hasta el 11 de diciembre. El instituto ofrece para el próximo semestre programas como tecnología jurídica, tecnología en regencia de farmacia, tecnología empresarial, tecnología agropecuaria y bellas artes. Juran ustedes por Dios, promete cumplir la Constitución y las leyes de la República, desempeñar fielmente las funciones de sus cargos y no tener inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio de los mismos. Ante el rector de la Universidad Industrial de Santander, Álvaro Beltrán Pinzón, tomó posesión del cargo como secretario general el doctor Crisóstomo Barajas Ferreira. Asimismo, se posesionó la doctora Zuli Imelda Calderón como decana de la Facultad de Físico-Química, el doctor Nicolás Rodríguez como decano de la Escuela de Derecho y de Ciencias Sociales y Políticas, y el doctor Orlando Camacho Vega como director de la biblioteca. Con el objetivo de reconocer los alcances, experiencias y metodología empleadas en los procesos de estudio regionales por parte de los distintos centros de estudio regional, se realizó el pasado 2 de diciembre el foro denominado Experiencias sobre Desarrollo Regional en el auditorio de la Escuela de Estudios Industrial y Empresariales Guillermo Camacho Caro de la Universidad Industrial de Santander. En el foro participaron el Instituto de Estudios Regionales, INER, Centro de Investigaciones Económicas, CIE, el Centro Regional de Estudios del Tercer Mundo, CRECET, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, y CID, y el Centro de Estudios Sociales, CES. Con un capital de más de 25 millones de pesos,
OMIMEX apoyará a la empresa Andrean Energy Solution Limitada, AES, conformada por 24 jóvenes egresados de las ingenierías de petróleos, mecánica, civil, industrial y eléctrica, de la Universidad Industrial de Santander. La entrega la realizó el gerente general de OMIMEX, el ingeniero Segundo Antonio González Cárdenas, a la junta directiva de AES el pasado 26 de noviembre en la Casona La Perla. La investigación en la Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas se ha destacado por la generación de conocimientos con capacidad de soluciones innovadoras para el beneficio de la comunidad. Por tal razón, en el año 2004 se aprobaron por Colciencia 6 proyectos en las áreas de energía y medio ambiente y bioenergía, con un aporte de 618 millones 500 mil pesos. La Facultad de Físico-Mecánica en este momento cuenta con carreras que unas son antiguas, otras un poco más nuevas, pero que nos da una riqueza en cuanto al recurso humano que nos permite trabajar interdisciplinadamente. Nosotros, a su vez, al integrarnos en esas escuelas, hemos podido ir desarrollando una logística que nos permite desarrollar mejor el trabajo de investigación que hace unos años. Sin embargo, el enfoque que hay de la investigación en la facultad es identificar problemas que tiene la comunidad y darle soluciones, problemas que son pues muy propios de nuestra región, de nuestro país, de nuestro entorno. Y siempre buscando mejorar esa condición de vida que deba tener la comunidad, que debamos tener todo lo que la integramos. Ingeniería mecánica en este momento se está metiendo en la parte ambiental, y no obviamente no dejando atrás toda la parte que ellos han trabajado de equipos para la industria y para la gente que trabaja en la agricultura. Pero en este momento tienen un proyecto que posteriormente ustedes pues verán en mayor detalle, y es precisamente llegar a proponer un motor que contamine menos, y para ello pues hay que buscar un combustible que sea alterno al petróleo. Este proyecto surgió de la necesidad de resolver parcialmente el problema de la contaminación en el área metropolitana de Bucaramanga. Todos conocemos, porque a cada uno de nosotros nos afecta en mayor o en menor medida, la contaminación producida por fuentes móviles, y en Bucaramanga específicamente tenemos un problema muy serio con las emisiones producidas por los motores diésel. Por eso la universidad, a través de la Escuela de Ingeniería Mecánica, la Escuela de Ingeniería Química, específicamente el CEIAN, ¿sí?, el Centro de Investigaciones Ambientales, y la Escuela de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, nos unimos, nos asociamos para desarrollar este proyecto. Nuestra hipótesis en el proyecto fue que para poder solucionar el problema de la contaminación hay tres alternativas. Una es implementar sistemas de transporte masivo. Otra sería comprar tecnología de última generación. Y la última alternativa, la que puede aplicar a corto y a mediano plazo, es mejorar los índices de mantenimiento de los vehículos que actualmente circulan por el área metropolitana de Bucaramanga. Nosotros nos enfocamos en esta última alternativa porque pues sabemos que las otras alternativas sí se pueden llevar a cabo, pero tardan un poco más de tiempo, ¿sí? Y creemos que si nosotros mejoramos los índices de mantenimiento, introducimos esa cultura del mantenimiento, pues se van a reducir sustancialmente las emisiones de gases contaminantes producidas por los motores diésel, y por ende eso va a contribuir sobre todo en la salud de todos los habitantes de Bucaramanga. Cabe destacar que este proyecto es un proyecto piloto a nivel nacional, no se está haciendo en ninguna ciudad colombiana, y nuestro objetivo es también tratar de que este prototipo se implemente en otras ciudades del país. Su cuerpo docente ha recibido 29 premios nacionales e internacionales por su labor investigativa en los dos últimos años.
cientos de empresas colombianas y extranjeras progresan por la excelencia de sus egresados. Por esto, yo apoyo la UIS. Televis, Centro de Producción de Televisión. Una imagen distinta de la cultura, la educación y la investigación. Universidad Industrial de Santander. En educación superior, la mejor experiencia. Comisión Nacional de Televisión. Es nuestra gente. Es nuestra gente. Es nuestra cultura. Nuestra cultura. Y es un sentimiento. Es el Canal Tro. Es el Canal Tro. El canal del Gran Santander. Diseño industrial, pues es una escuela que nos puede fortalecer a todos y en ese proceso precisamente andamos, porque ellos pues pueden mejorar muchas de las cosas que hacen las otras. En este momento, por ejemplo, tiene un proyecto muy bonito que toca, pues nos toca la fibra como seres humanos, y es el hecho de que ellos estén proponiendo prótesis a nivel inferior, de miembros inferiores, y ya están empezando a construirlos a nivel de miembros superiores. El proyecto consistía en tres etapas, básicamente. Una primera etapa era elaborar unas prótesis infantiles. Las prótesis infantiles aquí en Colombia desgraciadamente no se elaboran, siempre se importan. Y una prótesis es importada desde Alemania o desde Estados Unidos o, por ejemplo, Inglaterra, que son las prótesis que, o las casas ortopédicas donde más se fabrican prótesis para niños. En Colombia no existe ninguna empresa que elabore esta clase de prótesis. Además de eso, pues la prótesis que nosotros elaboramos sirve para el agua. El niño puede ir para la playa, puede ir a la piscina, puede ir a una trocha, puede estar en el campo y no le va a pasar nada con el barro, con la humedad. Cosa que no se puede lograr con una prótesis importada, porque ellas tienen una espuma que se va deteriorando. Segunda etapa del proyecto como tal era elaborar unas articulaciones especiales para distintos tipos de amputación. Me explico, hay personas que tienen una amputación muy, muy distal. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una amputación por cerca a la rodilla, a ese nivel. Hay otras que tienen muy proximal. ¿Qué quiere decir? Que tienen una amputación muy cercana a la cadera. Esa clase de amputación pues necesita de una cierta articulación. No le podemos colocar una articulación estándar a cualquier persona porque dañaríamos la marcha, sobre todo, y le crearíamos inseguridad en el momento de dar un paso. Esa fue la segunda fase del proyecto. Y la tercera fase consistía en elaborar un brazo electromecánico con todas las posibilidades que hay aquí en Bucaramanga. La idea máxima de este proyecto era trabajar con esta clase de prótesis utilizando primero obra de mano colombiana y segundo materia prima conseguida aquí. Entonces cualquier tornillo, cualquier parte o unión o los mismos cables se pueden conseguir acá. Eso era uno de los principales objetivos de este proyecto. Y que obviamente bajaran los costos. Una prótesis, supongamos, una prótesis importada vale 5 millones de pesos. Con esta clase de productos que nosotros hicimos, logramos bajar los costos en un 60-70% del costo inicial
o costo de ensamble prácticamente que tienen las casas ortopédicas aquí en Colombia. Salvador Rincón Santos es un joven de 28 años de edad, nacido en Santa Elena de Lopón, en el Magdalena Medio santandereano, quien combina sus estudios de medicina con sus actividades como representante de los estudiantes de la UIS y como defensor de causas sociales. Su participación como vocero de los estudiantes durante la crisis del Hospital Universitario Ramón González Valencia lo ha acreditado como líder de la comunidad bumanguesa en general. Es una jornada pacífica, es una jornada de sensibilización, de entregarle a la ciudadanía de Bucaramanga y del área metropolitana y de Santander un mensaje de solidaridad con el González Valencia, un mensaje de concientización de que se está perdiendo en estos momentos un hospital que es patrimonio de los santandereanos, en el cual se atienden en el año 85.000 consultas de urgencia, 26.000 hospitalizaciones y 12.000 cirugías. Entonces el tamaño de la debacle que habría en el sector salud si el González Valencia se cierra es de grandísimas proporciones, no se podría calcular esto. Estas, junto con otras actividades que desde su posesión en el Consejo Académico ha venido realizando, lo hicieron merecedor a la condecoración Ejecutivo del Año, otorgado por la Cámara Junior de Santander. Yo creo que el estudiar medicina, uno se pregunta ¿para qué? No me interesa estudiar medicina para pertenecer a un modelo que está castigando a la gente que menos tiene. O sea, no quiero servirle ese modelo. Si mi servicio está en tratar de luchar por construir una política de salud pública en el país, quiero estar ahí, pero no me interesa estar en un hospital sencillamente tapándome los ojos frente a una realidad que todo el mundo sabe que está ahí y nadie dice. Con todo lo que cuesta levantar estas banderas en este país, porque acá quien piensa diferente a un estamento es señalado, lo estamos asumiendo con la seguridad y con la certeza que es un trabajo limpio, no tenemos nada, nunca nos hemos escondido, al contrario, hemos reclamado delante del gobierno en todos los espacios que nos han abierto, el que en este país para que haya paz tiene que haber un equilibrio social y ese empieza por garantizar derechos fundamentales como la salud y la educación. La investigación que desarrolla la Universidad Industrial de Santander no solo le permite garantizar una formación de calidad a sus nuevos profesionales con conocimiento fresco, nuevo, sino también que la proyección a la comunidad a través de los trabajos de extensión que ella realiza sean de una calidad adecuada. Por otra parte, normalmente la investigación suele abordar problemáticas de largo plazo, en lo que se denomina usualmente investigación de carácter básico o fundamental, y a veces está orientada a solucionar problemáticas específicas que ya existen en el medio, y en esos casos se suele denominar investigación aplicada. Normalmente la financiación de las investigaciones aplicadas es más fácil de ubicar porque tienen interesados o beneficiarios directos cuando se trata de entidades privadas, o la investigación fundamental, que en la mayoría de países es financiada con dineros o recursos estatales. La universidad tiene las dos fuentes de financiación, sin desconocer que hay algunas investigaciones aplicadas cuyo beneficio se transfiere directamente a la comunidad, en cuyo caso pues es misión de la universidad hacer ese aporte sin que exista un beneficio o un incentivo económico externo para realizarlas.